Muy bien, vamos a continuar entonces. Había iniciado en esta parte donde nos indica a nosotros cómo ese proceso de comprensión es transversal y que eh, uno de los elementos verdad principales que nosotros tenemos que aprender a desarrollar es la decodificación. Y yo este les decía verdad que la decodificación es desglosar en todos sus campos una palabra, una frase, una expresión para comprender a qué se refiere lo que nos está manifestando. Acá dice este aprendizaje de comprensión lectora, inicia por una comprensión oral de textos. Muy bien, cuando nosotros vamos a leer, automáticamente estamos repitiendo la palabra en voz alta. En este caso, nosotros vamos a entender que si yo pronuncio de forma incorrecta la palabra, pues es así como yo voy a tener la comprensión es decir, va a ser errónea lo mismo pasa cuando no, util, no este, hago la pausa en una coma si no acentúo, si no coloco este, por ejemplo la, la intervención de los signos auxiliares como comillas paréntesis eh, lo que son los signos de admiración o exclamación, los signos de interrogación entre todos ellos y por eso es que dice que también inicia desde la comprensión oral. Nosotros hemos podido observar, por ejemplo, y escuchar cuando el compañero o compañera está leyendo y se salta alguna palabra o pronuncia una palabra distinta a la que está leyendo. Y en su momento a veces no retrocedemos y rectificamos, sino la dejamos así. Entonces eso permite que exista una interferencia, que exista una barrera, que exista una división en lo que nosotros llevábamos de secuencia. Es por eso que dice que para poder empezar a desarrollar esa comprensión, pues nosotros tenemos que aprender a leer de forma clara. Y nosotros cuando lo hacemos de forma visual, pues automáticamente si me confundo, este yo vuelvo a leer la palabra, pero no me estoy deteniendo. Cuando la estamos pronunciando, ahí cambia esa circunstancia. Y por eso es que nos muestra, ¿verdad? Cada uno de estos elementos. Acá dice, aprendizaje permanente de la comprensión lectora en el área de comunicación y lenguaje. En el área de lenguaje, ustedes vieron la historia del alfabeto, vieron este, cómo se representa el idioma español. Eh, vieron también cuáles son las ciencias que auxilian al idioma español, cómo la gramática está estructurada y dentro de las mismas vieron fonología, vieron los grafemas, vieron los morfemas, vieron la sintaxis, vieron este cada uno de los elementos que corresponden a esa forma de comunicación y la expresión del lenguaje mismo. Pero esto no solamente es en el área del lenguaje. El uso, dice, es progresivo de estrategias de comprensión en todas las áreas curriculares. Y ahí está incluido matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, está artes plásticas, está lo que es biología, química, física. Todo ello comprende una situación. Que nosotros llevamos un proceso nuevamente, vuelvo a repetir, transversal, porque está integrado en todas las áreas. No es que yo, eh, como solo llevamos el curso de comprensión y fluidez lectora, por eso es ¿eh? verdad que nosotros acá estamos bien. No, es para todas las áreas, en todos los ámbitos de la vida. Por lo tanto, el usar eh, una lectura es aprender y divertirse. Y es lo que yo siempre les he dicho a ustedes. No se trata de que solo los niños tengan imaginación, ¿verdad? Porque a veces dice, ay, ni que yo fuera niño para estarme imaginando todo lo que ella está leyendo o está diciendo. Es que tiene que ser de esa forma. Si yo me imagino todo lo que leo, automáticamente estoy haciendo comprensión del mismo. Acá nos tienen una interrogante y dice: ¿Cómo integrar las estrategias de comprensión lectora en todas las áreas curriculares? Yo les dije desde un inicio, nosotros vamos a aprender a leer y comprender para todas las áreas. Y si usted comprende, le dije en un momento determinado lo que es el área de lenguaje como tal y comunicación, si usted quiere llamarle comunicación, si usted quiere llamarle idioma español, usted quiere llamarle el área de lenguaje y redacción, todo lo que comprenda estas categorías que corresponden al área de comunicación, al área de lenguaje, al área de medio este, de comunicación, está usted estableciendo que desde ahí va a entender usted todas las ramas. Va a entender matemáticas, va a entender física, va a entender química, va a entender estadística, va a entender este, contabilidad, va a entender este, derecho, va a entender filosofía, va a entender este, lo que es sociología, etc todos los campos usted los va a comprender porque ya tiene una estructura, ya tiene una funcionalidad completa y plena de poder desarrollarlo. Entonces acá dice, identificar la estructura del texto. Esto puede hacerse a partir de un grado específico, pero nosotros acá ya no nos vamos a detener y saber en qué grado, porque eso ya lo saben ustedes. Cuando los estudiantes leen y escriben con fluidez, puede profundizar el uso de mapas mentales y organizadores gráficos. Y usted lo que ha hecho, por ejemplo, en, en comprensión, este, perdón, en lo que es el área del lenguaje, cuando han leído ustedes libros, han desarrollado un organizador gráfico, han desarrollado un mapa mental, un mapa este conceptual, les han dado una técnica para poder establecer esa parte de la lectura. Y ese es el fin primordial. Por eso nosotros reforzamos una cuestión con otra. Dice, a partir de estos eh, lineamientos, nosotros tenemos que ir sumando. No podemos decir, ah, es que mire, sí, yo ya lo sé, ¿verdad? Y como ya lo sé, pues no necesito practicar lectura. No, al contrario, nosotros siempre, siempre tenemos que ir afianzando esta situación. Usar distintos recursos de los libros. Algunos tienen preguntas al inicio. Si nosotros nos damos cuenta, nuestros ejercicios de lectura nos hacen preguntas al inicio y estas preguntas nos sirven a nosotros para identificar antes de, ¿verdad? Antes de leer. ¿Qué hacemos? Pues hacemos predicciones, hacemos observaciones, nosotros mencionamos sobre qué se va a tratar la lectura o qué esperamos de la lectura. Identificar partes del libro, un índice, un título, un subtítulo una portada, una contraportada, si tiene imágenes, qué dice la introducción, qué dicen las conclusiones, las recomendaciones, y todas esas partes del libro son indispensables que nosotros podamos observarlas. Identificar el vocabulario en el texto. Ustedes se han dado cuenta que en algunas lecturas que hemos desarrollado no conocemos del todo el significado de las palabras, y eso es importante. Yo les he dicho que nosotros vayamos formando nuestro propio glosario de palabras. Es que eso no le va a servir a otro compañero más que a nosotros mismos. Y es aquí donde nosotros vamos a tener cuidado, porque les decía, si yo no entiendo una palabra y, por ejemplo, yo no la comprendo, pues yo la voy a escribir en mi cuaderno y voy formando mi glosario. Eso no le va a servir a Kelly, no le sirve a Nevin, no le sirve a Cristian sino me sirve a mí como tal entonces eso es importante que nosotros tengamos esa situación muy bien dice que después de que nosotros vayamos identificando nuestro este vocabulario también podemos ir desarrollando otro y a veces, no sé si les ha pasado que hemos escuchado que redundamos mucho en las palabras porque nuestro vocabulario, nuestro léxico es muy pobre. Y entonces ahí es donde nosotros venimos a favorecernos en obtener palabras sinónimas, antónimas de alguna que nosotros desconozcamos. Y dice, componentes de la enseñanza de la comprensión lectora. Para enseñar la comprensión lectora se requiere que el estudiante incremente. Óigase muy bien, permanentemente su vocabulario y aprenda estrategias de comprensión y practique diversos textos. Aquí no dice que la docente va a leer, aquí no dice, ¿verdad?, que el docente es quien va a, 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 este, a llamar al, al estudiante y le va a preguntar, ¿ya leyó? ¿Ya leyó los 20 minutos, la media hora? ¿Ya usted se, este, comprendió lo que ha hecho? ¿Ya hizo su vocabulario, ya, ya hizo su mapa conceptual, ya dio respuestas a las preguntas que tiene integrado? Definitivamente no. Todo depende del estudiante. Y en este caso, nosotros tratamos de estimularlos a ustedes con la presentación de algunas lecturas. Y este año, por la situación que estamos atravesando, pues los libros son cortos los li y, y las dinámicas... Pues buscamos, ¿verdad?, que generen ese, ese aspecto importante de comprensión. Por eso es de que usted ve las lecturas así, bien este, cortas y sencillas, para que la práctica sea real. Y que gracias a Dios he podido observar la respuesta de algunos. Algunos tienen este, ya una mejor dicción, otros están manifestando ya una mejor comprensión y quienes me lo manifiestan porque dentro de lo que cabe pues todos tenemos la oportunidad de participar y cuando yo hago las preguntas del eh, que el cuestionario nos manifiesta de las lecturas son dos tres los que responden y el resto no lo sé pero más sin embargo ahí encuentro esa participación que tiene que tener el estudiante y por lo tanto, es como nosotros hemos venido abordando. Es decir, que estas estrategias sí las estamos implementando nosotros dentro de lo que corresponde al desarrollo de una comprensión lectora. Solamente que yo propongo la estrategia y usted la desarrolla. Y en algún momento ustedes se han dado cuenta que trato de desarrollar la lectura dentro de los espacios para... Incentivar y motivar, y más sin embargo, hasta ustedes han sido testigos que los compañeros solo se conectan y no responden. En este caso, les dice uno, por ejemplo, lea este compañero, fulanito, menganito, sultanito, no responde. Entonces, más no podemos hacer, ¿verdad? Estamos llevando un lineamiento en una práctica real que establezca, ¿verdad?, ese principio que nosotros queremos desarrollar en ustedes una comprensión y una fluidez en la lectura como tal. Y estas son las páginas que corresponden a nuestro libro este guía. Ya desarrollamos en el eh, periodo anterior lo que correspondía, ¿verdad? A las lecturas 26 y 27 y estas son las que comprenden nuestro libro guía. ¿Alguna duda al respecto? Ninguna duda, señor. Muchas gracias por responder, muy amable. Entonces, como no hay ninguna duda, voy a dejar este espacio. Ya eh, platiqué, ¿verdad? En el periodo anterior, que el día de mañana en el curso, pues no vamos a poder abordarlo. Entonces, espero que en este, en este espacio que me resta, ustedes puedan terminar de desarrollar los dos ejercicios de las lecturas y esta parte en su cuaderno para dejarlo de una vez subido. Así que, por favor, trabajemos sobre ello. Señor, le mandé un mensaje en el chat. Muy bien, Alisa, en un momentito. Alice, disculpa, ¿me puedes repetir? Solo porque hace un momento me este, bloqueó un momentito la, la señal y ya no lo pude observar. Muy bien, que tengan una feliz mañana, pueden pasar a su siguiente clase.